La segunda gran contienda terminó hace poco y fue muy interesante lo que pudieron demostrar los participantes que la integraron. Cada uno de ellos contó con características que los definían por encima de otros indies con otro tipo de driver, pero al final tuvimos solo un ganador. Sin embargo, quedó pendiente la duda con todo lo demás. ¿Qué ocurriría en un enfrentamiento entre el ganador de la primera y segunda guerra de planares? Bien, ese será el motivo de este video. No me he olvidado de los primeros participantes y de hecho he de decir que si bien en la segunda guerra de planares hice solo el enfrentamiento entre los contendientes de esa nueva oleada, fuera de cámaras hice comparativas con todos los modelos para saber así en qué lugar los posicionaría. Pero aún mejor, ¿qué pasaría en un duelo entre estos dos campeones? Bien, damas y caballeros, en este video lo definiré. Pero no solo lo haré bajo mi experiencia, sino como en videos anteriores a esta saga, definiré algunos puntos que, muy aparte de mi preferencia, es lo que puede esperarse para el usuario en general. Por esa razón, ahora no contaremos con un puntaje en sí, sino con todos los aspectos que se pueden considerar de ellos. Ambos llegaron a la cima en su respectivo video. Son dos de los mejores exponentes que considero no solo en planares, sino en INIRS en general. Que el duelo comience. Es importante comentar que el primer ganador, Rap Goju, que X está descontinuado actualmente, no lo puedes conseguir por esa misma razón. Las tiendas hicieron esto para darle preferencia a la versión tuneada por Bad Guy with Audio Reviews, algo que considero un gran error, ya que aunque no es malo, en mi opinión, la versión original es superior. Ahora, con los dos modelos que serán los protagonistas en este video, tenemos una diferencia de precio considerable de $80 respecto al segundo ganador, los MP145. En esta sección dará el gane a los Hookex, ya que cuentan con una mayor cantidad de accesorios, entre ellos un case, un cable con plugs intercambiables, que este cable, al ser recubierto de tela, confiere cierta microfonía. Solo está en un puesto mayor a los MP145 por algo que considero así debería de ser en el rango de precio de los Rap Go. Respecto a la construcción y el diseño de estos auriculares, es muy importante mencionar que ambos son audífonos algo robustos, nada recomendados para oídos pequeños. En lo personal, no noto que alguno me resulte más cómodo que otro a pesar de contar con fisionomía diferente. No obstante, es inevitable decir que los MP145 son más grandes y corpulentos en todas sus dimensiones, además de tener una forma muy distinta y particular, aunque como lo he dicho en reiteradas ocasiones y leyendo muchos comentarios en redes sobre ellos, no se espera que un auricular de esta forma y tamaño no resulte cómodo. Al contrario, a decir verdad, son más los que les agrada y pocos son los que he leído quejarse de la ergonomía de los MP145. Pero como dije, es más probable que la experiencia sea más cómoda al tratarse de un in-ear con forma universal en el Hookex. En cuanto a la construcción, sin duda los MP145 se perciben bastante más sólidos y resistentes. No es que los planares de los Rap Go se perciban mal construidos, pero es evidente esta diferencia. Por último, cabe recordar que dentro del diseño de los Hookex tenemos un auricular híbrido, ya que no solo es planar. Es una combinación un tanto extraña, pero que funciona y excelentemente bien. ¿Esto le conferirá ventaja? Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Por otro lado, aunque tal vez este parámetro no pareciera tener que ver con la comodidad de su uso, ya lo vimos en videos anteriores que indirectamente sí está involucrada la eficiencia, ya que para un in-ear esperas por obvias razones que sea un uso portátil, sin tener que preocuparte por moverlos con un armatoste como ocurre con otros planares. Es donde creo que ambos tienen gran ventaja sobre algunos de su clase, ya que se trata de planares muy eficientes. Ahora, no hay que confundirnos, que sean así no quiere decir que no requiera un equipo de audio dedicado y con potencia. Pero a diferencia de otros modelos, no necesitan algo demasiado potente. Con un DAB de gama media como un Ibazo de X160 o un Hi-Vi R5 de segunda generación, ya tienes un desempeño excelente. Claro que, como buen planar, escalan mejor entre mejor sea tu fuente, pero bueno, como experiencia inicial, no tendrás que romperte la cabeza en algo que sea muy costoso o que incluso sea de escritorio. La pregunta, ¿cuál de los dos es más eficiente en la realidad? Las diferencias son mínimas, siendo el Rap Goju Hookex ligeramente más eficiente. Creo que aquí no hay mucho mérito, en ambos veo algo como una gran ventaja que tengan este comportamiento. Buen sonido, sin complicarte las cosas. Otra de las razones por las que son mis planares favoritos.
y ya iniciamos los aspectos sonoros. Vamos con el soundstage. Así como lo dije en el video anterior, aquí dividiré el desempeño tanto en la amplitud de la escena sonora, como también en qué tan holofónico resulta. Y sobre este aspecto he de decir que ambos he elogiado por ofrecer una experiencia tridimensional fascinante. Esta es otra de las razones por las que son mis planares favoritos. En cuanto a la amplitud, es decir, qué tan extenso se percibe en el sentido longitudinal, debo mencionar que los Rap Goku Kicks logró percibir que ofrece una escena más vasta y abierta. De hecho, esta es la clave que muy probablemente se debe a la afinación que poseen, y eso lo veremos más adelante. Con los MP145 también es extensa, pero no tanta comparada a su rival y de forma muy evidente. Aunque, si hablamos de profundidad y altura, es donde se invierten las cosas. Con buena diferencia, los MP145 se desenvuelven excelente al mostrar una profundidad y altura mayor a lo que logra hacer los Hookex. No lo puntualicé en el video anterior, pero con los MP145 me encuentro con la segunda mejor experiencia holofónica que he escuchado en un INIR, por ese manejo de capas que para mí resulta impresionante. Si tuviera la amplitud que tiene el Hookex, sin duda estaría en el primer lugar. ¿Cuál es ese audífono? Bueno, Fat Freak, gran maestro. Si existe una obra que aproveche muy bien la acústica del lugar, o bien el ingeniero de audio se encargó de ofrecer una experiencia binaural excepcional, los MP145 lograrán reflejar esto y de forma excelsa. Adoro escuchar los soundtracks de películas o videojuegos con estos planares. Una experiencia inmersiva superior y sin igual. Iremos con las frecuencias graves, una zona que considero muy especial y particular en ambos por razones que tal vez contrastan entre sí. Primero, en cuanto a similitudes, ambos ofrecen gran dinamismo, por lo que son excelentes para géneros muy rítmicos y enérgicos. Tienen buena energía para que las percusiones se escuchen poderosas e imponentes. Por otro lado, los dos tienen un slam que se percibe en una amplia superficie dentro del golpe. Esta es una característica que elogio de la mayor parte de los planares, pues aquí tengo a los mejores exponentes en ese sentido, ya que además de ser un golpe poderoso, es ágil, lo que da como resultado un grave que es autoritario, pero al mismo tiempo muy detallado y texturizado. Los MP145 cuentan con una mayor ganancia en el mid-bass, lo que hará que se empuje y se perciba un poco más comparado a los Rap Goku Kicks, donde el énfasis también es clásico en esta zona, pero con mayor equilibrio respecto al upper bass. Por lo que en canciones donde existan ostinatos de batería que jueguen más con el bombo y el tom 1, como por ejemplo Te Pareces Tanto a Mí, Stillwater, Oil o Ahead of Myself, será ligeramente más destacado en los MP145 el golpe del bombo, mientras que el golpe del tom 1 resultará ligeramente más dentro de lo que es Rap Go Hookex. Aunque la sorpresa que me llevé fue al escuchar Dominion de Hammerfall, especialmente en su intro, específicamente segundo 17. Cuando golpea el tambor con bastante fuerza, el efecto de redoble en los MP145 es más realista, algo que no esperaría con el incremento en el mid-bass que este tiene. También se percibe este detalle de forma muy nítida en los hookex, pero la representación en los MP145 resulta más imponente y texturizada. Yo soy basshead, por eso le di más preferencia a los MP145 sobre los hookex al tratarse de los graves, y es que aunque con los segundos existe un mejor control yendo en un sentido audiófilo, los MP145, con todo ese empuje que tiene, me ofrece igual, si no es que mejor detalle dentro de esta zona. Tal vez por muy poco, pero me sorprendió bajo el contexto que estoy mencionando. Esto en la aclaración de mi preferencia, pero para quien quiera un perfil con graves que tengan muy buen dinamismo, pero al mismo tiempo excelente control, algunos podrían preferir más a los Hookex por cuestión de gustos. La ventaja aquí es que yo tengo ambos, así que no tengo que elegir. Por supuesto que el comportamiento observado en la anterior sección va a repercutir en la primera parte de este apartado, ya que los medios bajos son las subfrecuencias que los prosiguen. Pero antes de hablar de en esta parte específica de los medios, debo decir que esos dos planares cuentan con una excelente articulación hacia y desde las demás frecuencias. Claro, con su respectiva identidad. Ahora sí, los medios bajos. Considero que ambos son excelentes exponentes en esta zona, especialmente al tratarse de uno de mis géneros favoritos, el metal. Ya que con lo que veremos aquí y lo que les diré sobre los agudos, es que considero que estos dos son los mejores modelos que he escuchado para este género. ¿Cuál es la correlación? Bien,
Ambos expresan buena energía y cuerpo en los medios bajos, a tal grado que la imponencia de las guitarras eléctricas en sus registros bajos se hace relucir. En escenarios como los que muestro en pantalla, sin duda son mi gran deleite. Y otro de los escenarios en donde se beneficia este comportamiento es en música que involucre chelos. Quienes conozcan, por ejemplo, Apocalíptica sabrán entonces que con estos planares es una experiencia sublime. Pero ahora, como dije, el comportamiento de las anteriores frecuencias va a afectar en esta zona, así que esperamos que en los MP145 exista más grosor en los medios bajos comparado a los Hookex. Y por supuesto, esto ocurre así. Con los Hookex se percibe una mejor separación por esta misma razón, hay más espacio entre notas, por lo que los chelos, guitarras eléctricas o acústicas también podrían percibirse con un poco más de claridad. Sin embargo, es curioso lo que encuentro con los MP145. Si bien el sangrado producido por las anteriores frecuencias incide aquí, añadiendo un poco de grosor en las notas, lo hace con suficiente densidad para que, aún con esta robustez, no oscurezca el sonido o que pierda detalle. Percibo más energía en los instrumentos que mencioné. Por ello, comenté en el anterior video, hay de sangrado a sangrado. Si las demás frecuencias están trabajando adecuadamente, se puede aventajar el resultado. No todos logran esto de forma adecuada. De hecho, al no hacerlo bien, obtenemos un sonido oscuro y en cierta forma torpe que nubla la escucha en general del audífono. Por ello es que doy mi preferencia en medios bajos a los MP145, a pesar que en la práctica los Hookex son más correctos. Ahora, no así pasa en los medios naturales, que es donde doy preferencia a los Hookex. Ambos planares cuentan con un sonido nítido, muy limpio, micro detallado, eso aún con la naturaleza de los MP145 al tener un poco más de grosor. Pero esa claridad con la que presenta sus medios en sus obras acústicas, especialmente al oír el rasgueo de las cuerdas de las guitarras, la sutileza de los egg shakers y esa actitud seductora del saxofón, es que los Hookex figuran un espacio muy grande dentro de mi corazón audiófilo. El único escenario donde creo que tal vez una persona no le agrade ninguno de los dos, y eso en una idea muy hipotética, es en una donde el oyente está bastante acostumbrado a un perfil muy cálido. De ahí no encuentro razón por la cual alguien no pueda disfrutar de los medios de alguno de los dos. Con los MP145 seguimos conservando ese carácter corpulento, pero que al mismo tiempo resulta detallado y claro. Solo que se perciben muy ligeramente más atrasados respecto a los Hookex. Creo que en un auricular que combina un sentido discretamente cálido con muy buena resolución y con una sensación más refinada están los QDC and All VX. Así que creo que con estos planares estamos en grandes ligas. Por último, los medios altos. Creo que esta situación que le dio ventaja hace unos momentos a los Hookex es lo que provocará que ahora sea al revés. Y me explico. Ambos tienen un muy buen comportamiento en esta zona final de los medios, aunque también es claro que existe un ascenso un tanto notorio y se nota más cuando una canción concentra en gran volumen cualquier elemento, especialmente la voz. No es una transición suave, aunque tampoco es necesariamente agresiva al grado de llegar a la sibilancia. La cuestión es que con los Hookex, la percepción de los medios altos es discretamente más delgada, y esto se pronuncia cuando una canción, desde su origen, está muy enfocada en esta zona. No considero que este sea un problema porque incluso recomendaría este audífono para aquellas personas que resulten muy sensibles en esta zona. Pero me agrada más lo que los MP145 ofrecen aquí, un poco más de grosor en esta área. Ambos son igual de claros, las voces en registros altos están muy bien definidas y con buena claridad. Entonces, como podemos ver, la identidad que tiene ambos en todo el trayecto de los medios puede hacer que a alguien le agrada más un planar que otro. Mis escenarios, pues, fueron puestos sobre la mesa. Vamos con los agudos, frecuencias donde considero que ambos hacen un trabajo formidable, ya que su expresión es transparente, micro detallada, pero sobre todo aireada, gracias a esa tremenda extensión que ambos tienen. Y adelanté un poco de esto cuando hablé con los medios bajos. Este trabajo que tienen en esta zona, en los agudos, es lo que me hace considerarlos excelentes para metal, ya que ofrecen buena energía, excelente separación, que no se va a abrumar ante el congestionamiento que el propio género se caracteriza. Dentro del área de presencia, en ninguno de los dos no existen picos que resulten molestos o agresivos. Los riffs de guitarra en sus registros altos no ocultan esa energía que deben de presentar. Los Hookex son un poco más reveladores
en esos escenarios. Las trompetas guardan una tonalidad muy natural en ambos y su actuar también se encuentra en esta zona de los agudos. Incluso si llegan a sonar con un volumen considerable o si se les agrega una sordina a este instrumento, no llega a distorsionarse. Resuelve muy bien esos pasajes y en lo personal, el grosor con el que cuentan los MP145, ese leve redondeo, en este caso me agrada más. Los violines resultan vívidos en una de las mejores expresiones que he escuchado. Honestamente, en ese escenario me resulta muy difícil definir cuál de los dos me agrada más. Posiblemente, esa sensación de mayor profundidad que ofrecen los MP145 es lo que me haría decantarme por ellos. Pero esto solo para mencionar un posible punto de partida al tratarse de estos instrumentos. La clave está en la forma en cómo se expresan los platillos y otros metales. Aunque en los Hookex podría sentirse una zona ligeramente más aireada, dicha sensación es más por tener menos cuerpo en esta zona. En cambio, los MP145, teniendo agudos un poco más robustos y redondeados, no pierden esa excelente soltura, para que los hi-hats puedan tener un ataque enérgico, muy nítido, con buen espacio entre notas, pero que no se perciba delgado. Esta es otra de las razones que hace que el metal suene épico, que suene con imponencia. Combinando todo lo demás que vimos en las otras frecuencias, es lo que me hace considerarlo el mejor in-ear que tengo para metal. Ahora, aclarando, no es que el Hookex no haga un buen trabajo en esta zona, lo hace de una forma que me hace reconocerlo en gran manera, pero cada uno de estos aspectos que menciono, si estos planares lo hacían bien, percibo que los MP145 lo hacen mejor. Como anotación, que los Hookex tuneados por Bad Guy Good Audio Reviews haya adelgazado más a los agudos y enfatizado más a los medios altos, solo hizo que tuviera más detalle, sí, pero alteró para mal el timbre tan bien logrado que los originales tienen. De verdad, no entiendo por qué le dieron preferencia para descontinuar estos. En fin, hablando de este último apartado, y puede que para algunos sea controvertido, difiero sobre algunas opiniones que hay respecto a los agudos de ambos planares, especialmente los MP145. ¿Hay buen redondeo? No en demasía, pero es ahí presente. Y de hecho, esto es algo bueno. Un agudo no tiene por qué ser totalmente redondeado. Por algo se llaman agudos. Considero que estas frecuencias no son netamente orgánicas aquí, eso sí, en ninguno de esos dos modelos, pero no por ello no son agudos con naturalidad. Para dos modelos de planares que sí cuentan con ese sentido orgánico, y lo digo sin duda alguna, los Tangsu Zetianwu y los Arti T10. Este último lo consideré como el campeón del pueblo de la Segunda Guerra de Planares. Vaya que la Segunda Guerra de Planares y este video de esta saga ha mostrado cosas muy interesantes. Como un completo fanático de auriculares de esta tecnología, fue excelente y muy entretenido elaborar esta contienda, y la demora para esos videos entre proyectos personales y demás fue porque tenía una esperanza enorme en añadir un contendiente que es la segunda versión del que creo inició todo. In-ears Planar Magnetic hemos tenido desde hace tiempo, sí, pero con Timeless fue donde considero que inició todo este boom de tener esas bondades que ofrece este tipo de driver, pero con una buena tonalidad, algo que no muchos, sino es que ninguno hacía antes de ese planar. Por ello mi deseo era cerrar con Timeless 2. Pero ni sus luces a la fecha que estoy grabando este video. Esta conclusión, más que de este video para definir al ganador personal entre ambos, será para todos los planares que he mostrado en el canal. No todos figuraron en muy alta estima, pero sí lo hizo la mayoría. La ventaja que he visto es que todos se adaptan excelentemente bien a la ecualización, por lo que si estás con deseo de experimentar más, esos audífonos se prestan muy bien para ello. Sin duda puedes llevarlos a un nivel aún más grande. Eso sí, desde su perfil de fábrica, con pocas excepciones, creo que ya dan un resultado sonoro sobresaliente. Sublime, a decir verdad. Y esto, estimada audiencia, marca un punto que yo sé muchos de ustedes habían pedido desde hace meses. Tanto que hasta me llevé comentarios raciales por el simple hecho de no revelar esto que están a punto de contemplar. De paso, sabrán, para mí, cuál es el mejor planar hasta el momento y además, como posiciono a los contendientes de la Segunda Guerra de Planares entre los demás in-ears, muy independientemente del puntaje que recibieron en aquel video. Damas y caballeros, mi top personal.
Será sorpresa para algunos, para otros no tanto, ver los lugares que posiciono a cada uno de ellos. Esto solo bajo una preferencia que le da prioridad al sonido y si existen algunos extras que resalten como una buena presentación, ergonomía, eficiencia o aspectos tan absurdos como lo es el diseño de un auricular, pues es lo que los hace tener la posición donde los dejo. Por ello considero un total absurdo que alguien se haya molestado en tal magnitud que comenté previamente por no mostrar su posicionamiento. Y añado que no quería revelar el lugar del planar mejor posicionado por tres aspectos principalmente. 1. Estar seguro de mi decisión con el paso del tiempo. 2. Evitar un hype innecesario porque mi canal no va con ese rollo. Y 3. Sabiendo que saldrían más planares después de ese, había una posibilidad de que serían mejores o que me agradarían más. Aunque a mi gusto, ninguno lo logró. Los MP145 fueron unos auriculares que en mis más de 3 años de reseñador ya tenía tiempo que no me pasaba algo así. Inmediatamente que me llegaron fue una fascinación total. No lo solté como por un mes y esto pues ya lo había dicho en mi anterior video. Esto no ha cambiado en la actualidad. ¿Qué es lo que más me agrada? Bueno, que me hace adentrarme a la música como ningún otro in-ear lo ha hecho. Gracias precisamente a esa holofonía superior. Pero ahora, esto en mi experiencia, experiencia que estoy compartiendo con cada uno de ustedes. Si tú ya tuviste la oportunidad de escucharlos o de tenerlos, eres completamente libre de expresar tu opinión. Mi top personal solo es eso, la preferencia personal de un servidor. Que ahora tú compartas lo que te agradó o no, es muy valioso para la comunidad. Y hace rato hice un comentario que me alegra decir en gran manera. En este video tuve que decidir un ganador. Ahí lo mostré en pantalla, pero puedo decir, soy muy afortunado de tener ambos modelos. Mi consejo es que si cuentas con los Rap Gohook X, no los vendas, son joyas que, recuerda, ya están descontinuadas. Si puedes añadir a los MP145 en tu colección aún teniendo eso, hazlo. Verás que se complementan muy bien. Por otro lado, recuerda que es inevitable el hecho de que salgan nuevos modelos de in-ear, incluyendo Planar Magnetic. Si lo que tienes ya te agrada, perfecto. Por más lanzamientos que surjan, lo que ya cuentas contigo sigue siendo espectacular. Nunca olvides esta premisa. Bien, finalmente hemos llegado a la conclusión de todo esto. Después de tantos meses de espera. Hasta aquí llegamos. Agradezco enormemente el apoyo que he recibido de todos ustedes, ya que como dije en algunos videos, me llevó bastante tiempo el hacer este megaproyecto. Es por ustedes que se dio luz verde para que se realizara. Infinitas gracias, estimada audiencia. Disfruten de su música, disfruten de todos los matices que hay en cada canción que pueda entregar. Considero que siempre se puede encontrar algo nuevo, aún en la canción que tal vez ya he escuchado cientos de veces. Hay muchas formas de apreciar este bello arte, y ya lo saben, si la vida nos lo permite, permite.